Es que bueno, tanta gente a uno también lo atrapa y también se llena un poco, ¿no? De esa energía. Entre Ríos, primero Victoria y ahora Concordia. Bueno, ¿qué te ha parecido? La gente, sobre todo, que nosotros decimos que es uno de los atractivos más importantes que tenemos, la calidez del entrerriano. Y es muy linda. La Mesopotamia es hermosa. Ya cuando uno va llegando, cuando uno viene a Buenos Aires, que tenés el asfalto y los piquetes y el corte, la ruta y esto del otro, que venís tan estresado y llegás a un lugar así, realmente tiene este marco natural y la simpleza por ahí del interior, con la exuberancia de la vegetación, a uno mismo lo distiende a estar en un mejor ánimo. Y bueno, la danza tiene que ver con el ánimo, el espíritu, obviamente, y todo, así que conlleva a tener un mejor resultado. Un diálogo donde Iñaki quedaba
tácito que podrías estar presente nuevamente en Concordia cuando se inauguren las restauraciones que se están haciendo en el Castillo San Carlos? Bueno, no comprometamos tanto al intendente, pobre, no especulemos. Pero a mí me gustaría estar, yo ya se lo manifesté, y bueno, veremos el año que viene cómo está la realidad y todo. Para yo encantado de venir, pero bueno, paso a paso. ¿Qué te ha generado ese lugar? Para los concordenses es muy especial. Y yo vine hace 10 años atrás cuando no era museo todavía, era un simple lugar. Digo, simple lugar porque no estaba guiado, no estaba custodiado todavía, estaba en ruinas. Pero tenía el encanto y la magia de haber sido en algún momento esa Argentina hermosa que tuvimos y que hubo grandes personalidades que pasaron por acá, se enamoraron del lugar y sucedió algo con ellos. Dejaron huella en ellos. Entonces yo creo que ahora poderlo recuperar y ponerlo en valor para todos los entrerrianos va a ser algo realmente, más allá de lo turístico que pueda desenvolver, algo, un gran valor cultural, ¿no?